El primer grupo de solicitantes de asilo que acoge España, compuesto por 11 eritreos y un sirio, llegó anoche a Madrid procedente de Italia. 4 mujeres y 8 hombres que fueron recibidos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y la secretaria general de Inmigración y Emigración, María del Corral. Es una experiencia piloto. España ha querido estar entre los 5 primeros países de la Unión Europea que ponían en marcha ya el procedimiento de reubicación de solicitantes de asilo y, por tanto, hoy podemos decir que ese procedimiento, que es un procedimiento complejo, con muchas fases, ya se ha culminado y que los refugiados ya están en nuestro país. En el proyecto colaboran varias organizaciones humanitarias que se harán cargo de los refugiados en diversos lugares de España. Se van a hacer cargo primero de atender sus necesidades básicas, la cobertura sanitaria, la alimentación, la educación, la integración en nuestro país, por tanto el aprendizaje del idioma, la integración en el mercado laboral y poco a poco hacer que la vida traumática de estas personas se vaya, dentro de lo posible, reconduciendo hacia una normalidad, integrados en nuestro país. Y de esta manera, con este ensayo piloto, hemos podido ver cuáles son las distintas problemáticas que surgen a lo largo de las fases del procedimiento para seguir, para continuar con este procedimiento de reubicación a partir de ahora, pues con el número en el que se ha comprometido España, de acuerdo con las directrices que va marcando la Unión Europea. Hace unos días el Gobierno dio luz verde al Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España para 2015 de 724 personas, que se suman a las 130 previstas en el programa para 2014, pendiente de ejecución, por lo que en total serán 854.